La Plaza de Toros de Villa de Álvarez fue el escenario en donde el Instituto Colimense de Radio y Televisión presentó el demo de la serie documental La Petatera, un trabajo del personal del ICRTV dirigido por la directora Janet Yasmín Delgado Mercado, que muestra la elaboración y el significado de esta monumental Plaza de Toros, siendo la única en todo el país que se construye año con año de manera artesanal. Ante cientos de colimenses reunidos en la plaza, la directora del instituto resaltó el trabajo dedicado y profesional del personal del ICR en la realización de esta serie, que es una reseña de la elaboración y significado de esta monumental Plaza de Toros, la única en el país que se construye de manera artesanal con más de 160 años de tradición y que el Instituto Nacional de Bellas Artes la ha declarado Monumento de la Nación, y también ha sido denominada como Patrimonio Cultural del Estado de Colima. Es una producción que se hizo en el Instituto Colimense de Radio y Televisión. Son 4 capítulos de media hora cada uno y es el resultado de un gran trabajo en equipo. Y buscamos el contexto perfecto para su estreno en televisión, internet y redes sociales. La edición 163 de los festejos charrotaurinos de Villa de Álvarez. Me da mucho gusto compartirles que esta serie será reproducida en otros estados del país pertenecientes a la Red México, a la que pertenece el Instituto Colimense de Radio y Televisión. Por lo menos hay 15 estados que ya nos hicieron la petición de los derechos de transmisión de esta serie y que de manera simultánea incluirán en sus canales de televisión. Aquí en Colima podrá ser vista por todas y todos ustedes a partir de este viernes 7 de febrero a las 9 de la noche y cada viernes a la misma hora, por el canal 12.1 de su televisión abierta, en el 112 de quienes tienen cable, a través de la página web www.icrtvcolima.com y a través de nuestro Facebook, que aparece como canal 12.1 Colima. Además de la transmisión estatal, esta serie será transmitida en los estados de Coahuila, Guanajuato, Baja California Sur, Querétaro, Chiapas, Aguascalientes, Jalisco, Sonora, Nayarit, Hidalgo, Morelos, Veracruz, Quintana Roo, Oaxaca y Zacatecas, a través de la Red Nacional de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales. También se transmitirá por Mexicanal, que es una cadena de televisión para la comunidad mexicana residente en Estados Unidos y Canadá. Para Noticias 12.1, Karina Alcántar.